La Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer que en el diagnóstico penitenciario que se realizó el año pasado en 11 penitenciarios de Michoacán, el Estado obtuvo una calificación de 8.06 puntos, que es el puntaje más alto desde que se realizan estas evaluaciones por parte de la dependencia. Sin embargo, persiste la problemática de autogobierno dentro de los penales y la mala calificación de los reos, según reconoció el titular Víctor Manuel Cerrato, al ofrecer una conferencia de prensa, que dieron a conocer los resultados. Senato Lozano destacó que en 2016 casi todas las prisiones estatales evaluadas tuvieron un aumento de calificación que se tradujo en la evaluación global de 8.06 en contraste con el puntaje que obtuvieron en 2012 que fue de 6.77. La prisión mejor evaluada del estado fue el Cerezo de Citácuaro con una calificación de 9, mientras que la peor evaluada fue la Penitenciaría Francisco J. Mújica de Morelia con 6.07. Entre las principales debilidades de las prisiones locales se encuentra la mala clasificación de internos, así como la nula atención de grupos vulnerables y la difusión de normatividad.